En América Latina y el Caribe, una mujer muere cada 5 horas como consecuencia de la violencia machista. 5 mujeres al día, todos los días. Un estudio de Oxfam en 8 países de la región revela que la violencia machista está muy presente en la vida de las y los jóvenes. 65% de hombres de 15 a 19 años piensa que cuando una mujer dice no, en realidad quiere decir sí. 7 de cada 10 hombres de 15 a 19 años consideran que la responsabilidad de ser manoseadas o acorraladas es de las mujeres por la ropa que utilizan. 63% de jóvenes de 15 a 25 años creen que las mujeres no salen de las relaciones de pareja violentas porque el hombre amenaza con matarlas. 6 de cada 10 hombres de 15 a 19 años creen que los celos son una demostración de amor. El 47% de las y los jóvenes de 20 a 25 años piensan que las mujeres consideran que la violencia que sufren es normal. Ante esta realidad apabullante, las y los jóvenes saben y sienten que el problema es grave, pero tiene solución. Para enfrentar la epidemia del machismo, nos urge transformar los imaginarios y las normas sociales que violentan a mujeres y niñas. Alzar la voz, hacer visible el problema, terminar con el machismo del día a día. Estas acciones cortan la violencia y promueven el cambio hacia la igualdad. Tú eres el motor principal del cambio. La indiferencia solo lleva a la impunidad. Acabemos de una vez con las violencias machistas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana en este viernes, terminando nuestra segunda semana de este programa La Cosa Como Es. Como siempre, agradeciéndoles la atención a la gente que está aquí en República Dominicana y que nos ve a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo la señal de cable. A los que la ven todavía en la noche o lo mandan por WhatsApp, hay gente que me dice, lo estoy distribuyendo. Anoche fui yo al concierto de Aide Milanés y me decía, una señora se me acercó y me dice, mire, yo estoy en eso, estoy distribuyendo el programa. Esa es la idea, para que más gente pueda compartirlo y verlo, hacer del canal donde queda todo este material de mi canal, bueno, y el canal de ustedes, por supuesto, un canal grande. También quiero agradecer a la gente que está en Estados Unidos, los reportes del tráfico en mis redes sociales siguen reportando que Estados Unidos es el país de mayor tráfico para los programas que hemos hecho hasta el momento. Así que la comunidad dominicana, muchísimas gracias y nuestro aprecio. También saludamos a la gente que está en Europa, en España, básicamente, en Canadá y en algunas islas del Caribe. Así que gracias a todos, estamos comenzando esta jornada. Ustedes veían esa imagen con la que comenzamos, que es el resultado de un estudio. Ese es un estudio que hizo Oxfam en el imaginario de los jóvenes. Decía, ¿cómo piensan los jóvenes del continente? Se aplicó en varios países sobre la violencia machista. ¿Qué piensan los jóvenes? ¿Qué piensan los jóvenes de las relaciones de pareja? ¿Qué piensan los jóvenes de las decisiones de las mujeres? ¿Qué piensan de las mujeres de modo particular? Eran jóvenes entre 18 y 25 años. A propósito de la realización de este estudio, un grupo de periodistas de toda América Latina fuimos convocados a una reunión que se realizó durante 5 días en Colombia. Yo estuve en este encuentro donde, bueno, estaba yo de República Dominicana, pero había gente que era de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala, periodistas, había periodistas del mismo Colombia, de México. Estaba, por ejemplo, la periodista responsable de género, recién nombrada en ese cargo, del periódico El País. Es decir, el periódico El País de España ha tomado la decisión de que haya una profesional que esté a cargo de verificar con los jefes de redacción, con los periodistas, cómo se está contando aquellos temas que tocan a las mujeres. Generalmente es un gran desafío cuando se habla de violencia machista, ¿cómo lo hacemos? ¿Revictimizamos a las mujeres? No tenemos claro, repetimos estereotipos, estamos sembrando en el imaginario colectivo ideas de que esa es una violencia que de algún modo se justifica.
¿Cómo decimos, cómo contamos los feminicidios, por ejemplo? Hoy vamos a tocar ligeramente este tema y lo vamos a hacer en varias vertientes. Por un lado, el día de hoy es propicio para hablar de lo que ha ocurrido con un comunicador, Pablo Ross. Pablo Ross fue arrestado en el día de ayer, precisamente cuando salía de este canal. Él trabaja en una emisora aquí en el canal. Yo estaba en el canal ayer en horas de la tarde porque había venido a una gestión y cuando ya me marchaba, que iba a abordar mi vehículo, vi a una unidad de violencia de género que llegaba. Eran tres personas, dos policías, me imagino que el otro era fiscal, no reparé demasiado en ellos, me quedé mirándoles, vi que era violencia de género y dije, bueno, alguno de los muchachos de ahí no está cumpliendo con la manutención. Fue lo que pensé, oye lo que dicen aquí, pues no, de alguien de ahí tienen problemas, pero me fui, no me detuve. Finalmente supe, ellos le esperaron casi todo el tramo del programa, le estuvieron esperando, de programa suyo en la radio, y finalmente cuando salió él convocó a sus abogados, incluso le permitieron irse con el abogado. Hoy la imagen de un Pablo Ross esposado en el conocimiento de las medidas de coerción que ahora apresa es lo más común que estamos mirando, de modo que vamos a conversar sobre este tema. También tenemos en el día de hoy a dos jóvenes que están participando en la campaña Reseteate RD, lo pueden buscar con esa etiqueta, es cámbiate el pensamiento, cámbiate el chip, le están diciendo sobre todo a los más jóvenes a propósito de lo que le estaba contando de Osuán. Vamos a tener a Dilia Leticia Jorge Mera, que es abogada y que ha sido durante mucho tiempo colaboradora en las cosas que hago y como saben es parte de este programa, para que conversemos un poco también en todas las variables, incluido que en el día de hoy, después de darse a conocer el caso de Pablo Ross, después de que anoche, primero fue Nuria Piera, posteriormente la Procuraduría General de la República lo confirmó, su arresto, bueno, pues han salido algunas comunicadoras, ya están contando testimonios de que en algún momento se han sentido acosadas por este comunicador. ¿Por qué? A veces mucha gente se pregunta, ¿por qué lo dicen ahora? Bueno, vamos a hablar también de eso y vamos a hablar de las implicaciones legales que tiene. Así que vamos a comenzar este programa contando la cosa como es. Que lo diga Pablo Ross, vamos a escuchar qué era lo que decía él cuando llegaba hoy al conocimiento de sus medidas de coerción. El magistrado José Alejandro Vargas del Tribunal de Atención Permanente le toca conocer la audiencia en la que el Ministerio Público está solicitando medidas consistentes en prisión preventiva contra este comunicador que casi todo el mundo conoce. Cooperando con la justicia, estamos bien, gracias a Jehová, esperamos que ya en los próximos días todas las aguas vuelvan a ser lugar. ¿Qué es cierto de esta acusación de Pablo? Nosotros estamos cooperando con la justicia. Bueno, señores, Dilia Leticia, ¿cómo estás? Bien, Edwin. Buenos días. Muy buenos días, contenta de estar aquí acompañándote. Gracias por acompañarme, Dilia. Dilia es parte de este programa, como les decía. Ahí estábamos viendo, Dilia, a una persona reconocida y quisiera comenzar por este tema. A veces este tipo de situaciones, y uno lo ve en redes sociales, la gente dice, bueno, una persona conocida, se asume como que la violencia en todas sus vertientes, como que tiene un perfil. Pero hemos descubierto a lo largo del tiempo que no hay un perfil determinado. Exactamente, así es. Sí, creemos, exactamente como tú dices, creemos que quizá por la apariencia que tiene la persona, por lo que hace, por cómo se comporta, pues tendría una apariencia que no es posible que esta persona haya cometido un crimen o se le acuse de alguna situación que todos entendemos que es incorrecto. Y nos sorprende, choca. Choca. ¿Cómo? Hay gente de la población que le choca, sí. Fulana, ¿qué es lo que está pasando? Pero es la realidad, o sea, nadie está exento y no hay perfiles específicos para determinar si una persona es o no un criminal. O sea, esos son prejuicios que tenemos como sociedad. Y yo quiero decir algo al comienzo de esta conversación con Dilia. Tenemos ahí a Pablo Ross, por ejemplo, caminando en un pasillo del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Evidentemente existe la presunción de inocencia, claro. Y eso quiero decirlo de entrada. En este momento es una acusación que está formulando el Ministerio Público. Ya tendrá que probarlo en los tribunales. Claro. Él está acusando
de ultraje sexual, de abuso sexual en perjuicio de una menor de edad, que por demás el Ministerio Público está asegurando que era una cuestión de años. Eso, si nosotros nos sustraemos, porque evidentemente no tenemos el expediente, no podemos ni es correcto precipitarnos a entrar a valorar el expediente en sí mismo. Pero yo le decía a Dilia una cosa por la cual le convocaba, y Dilia, que es colaboradora de acá. Esta mañana, después de conocerse esto, hemos visto ya, al menos públicamente, una periodista ha dicho, este hombre me acosó. Lo ha dicho públicamente, está en los periódicos, ahí está Milagros Veras, que ha dicho que tuvo una situación de acoso. Y hay otras personas que comienzan a dar datos. Entonces, quiero hablar, no solo para este caso, sino porque en cada caso quizás es ejemplificante. Y estamos hablando de los medios de comunicación, por ejemplo, de gente que se encontró en el escenario de los medios de comunicación. Y hay un estudio que hizo Adalberto Grullón, como catedrático que es y periodista. Adalberto Grullón hace un estudio sobre el periodismo en República Dominicana, los y las periodistas. Y uno de los datos que sacó, y ese estudio fue el año pasado, y ustedes pueden bajarlo porque está disponible en la red, en la página de la UNESCO específicamente, dice que 24 de cada 100 periodistas dominicanas, cuando fueron abordadas en este estudio, dijeron que alguna vez sufrieron acoso sexual en las redacciones. Eso es muy grave, o sea, 24 de cada 100 periodistas dijeron en este estudio que alguna vez sufrieron acoso sexual en las redacciones. Yo te quiero preguntar, Dilia, en términos legales, vámonos a la legalidad. A veces es difícil mostrarlo. Tú que eres una abogada de familia, ¿cómo se hace? ¿Cómo se documenta? ¿Cómo es posible? ¿Y por qué tardan tanto las mujeres muchas veces? Sí, la verdad es que es cierto. Muchas veces cuando empiezan a surgir estas situaciones, la gente empieza a decir, ajá, ahora, después de aquello, ¿cuántos años que tú vienes a decir lo que pasó? Y pues hay estudios que demuestran que eso es parte de, vamos a decir, de la situación que pasan las víctimas, de sentirse culpable, de sentir contra lo que yo hice para provocar esta situación y de temor, señores. O sea, tú te estás enfrentando como que al status quo, te estás enfrentando a una situación que incluso pueden sentirse que corren peligro. Pero lo importante... Les avergüenza a veces. Pero avergüenza. Tienen sentimientos de culpa. Claro, sentimientos de culpa. Cuidado si piensan que yo lo provoqué o qué va a decir. Mira, por ejemplo, el caso de la canadiense que dice que fue violada. ¿Qué es lo que dice el tipo que, según ella, incluso le lastimó y ella muestra las laceraciones en su cuerpo? Dice, teníamos una relación. Sí, increíble. Entonces se hace difícil para Es difícil, es muy difícil y denigrante muchas veces porque se exponen a situaciones no deseadas y pueden tergiversar, entonces, se pueden tergiversar esas situaciones. Y la verdad es, oye, Eddie, que yo estuve pensando cuando explotó el caso del Me Too, del movimiento Me Too en los Estados Unidos con el Harvey Weinstein, el productor famoso de Hollywood, yo decía, ¿y cuándo esto va a pasar aquí en el país? Porque no estamos exentos, señores. Alguien dice que no se queda piedra sobre piedra. Exacto. ¿Cuándo va a pasar en República Dominicana? Mira, Dilia, yo estuve conversando, por ejemplo, con una jueza en una oportunidad, escuchar de boca de una jueza que se ha sentido acosada y es jueza, o sea, tiene poder. Entonces pasa con una mujer que es una jueza. Imagínate. Decía, me hablaban de un fiscal que tiene a las fiscales al garete o al personal de servicio al garete. Y tuviste lo de, tuviste lo que pasó con el fiscal de Samaná. Sí, que claro. Es un caso que ya está condenado, o sea, está en proceso, judicial, fue condenado, ¿no? cancelado, sacado, sacado porque el Ministerio Público, el Consejo del Superior del Ministerio Público, determinó que le dio razón de credibilidad a esto. A las denuncias. Entonces tú dices, bueno, mujeres que aparentemente también están en el ámbito de tomar decisiones, que tienen poder, no necesariamente se animan a formular las denuncias. ¿Por qué? Bueno, precisamente por eso, para legalmente, ¿cómo se demuestra, por ejemplo? No, eso es bien, bueno, eso es difícil, claro, es difícil, imagínate. Hay que ver si hay evidencias o si no hay evidencias. Se hacen, tú sabes que el tema del abuso psicológico es de lo más difícil de probar. Se hacen pruebas a las mujeres para ver si tienen el síndrome de la mujer maltratada. O sea, que hay una serie de elementos que mientras más rápido se hace, ¿verdad?, la denuncia, es mejor, porque van a estar frescas las evidencias. Entonces, es posible que el Ministerio Público pueda armar un expediente fuerte. Si no lo hay, es difícil.
Es difícil. Hay que tener, lamentablemente, pruebas. Para ir a justicia, tú tienes que llevar pruebas. Entonces, háblame del síndrome de la mujer maltratada. ¿Cómo se determina y en qué consiste esa verificación? Sí, el síndrome de la mujer maltratada es precisamente ese proceso por lo que pasa a una mujer que está siendo víctima de abuso de cualquier tipo, psicológico, emocional, económico, entra en un círculo casi como dicen en el Pacamo, es como una telaraña, es muy difícil de salir de él y entra por la fase de primero negación, esto no me está pasando, luego de culpabilidad y otras indicaciones que es muy difícil que la mujer logre identificar primero que sí verdaderamente está siendo víctima de abuso, que ella no es culpable de lo que está haciendo y entonces luego tener el poder, el valor de poner una denuncia y enfrentarse a un sistema y que tú sabes que no es nada amigable. Yo vi, por ejemplo, una de las referencias que hacía la canadiense cuando hablaba para Nuria Piera era que cuando llegó a Canadá hicieron un kit de violación. Yo sé que aquí existe. Sería bueno que le explicaras a las mujeres en qué consiste. O sea, en qué consiste eso y cuáles son las previsiones. Ojalá no ocurra nunca, pero una vez ocurre la violación, ¿qué es lo que se debe hacer? Mira, lo primero que hay que hacer es que la persona que haya sido víctima de una violación, que pueden ser hombres también, Edith. Sí, también puede ser hombres. Los hombres, claro. Y las mujeres pueden ser víctimas de violación. Lo primero es no bañarse. Por desagradable que parezca y de tú querer limpiarte, no hacerlo. Y acudir inmediatamente a un hospital donde puedan hacer con ese kit, como tú dices, esa recolección de las evidencias. Y posteriormente ir a la fiscalía para hacer la denuncia correspondiente de lo que está pasado. Es importante recordar que muchas veces no sé quién me violó, no importa, usted no tiene que saber quién fue, es poner la denuncia y el Ministerio Público debe investigar para dar con la persona que te ha hecho ese daño. Ese kit incluye restos biológicos, se supone, entonces no debe bañarse la persona. No, inmediatamente pasa eso, debe acudir a un centro médico para que hagan la recolección de las pruebas. ¿Y puede, y vale cualquier centro? Bueno, entiendo que... ¿Aquí en República Dominicana? Sí, no, si tú supieras que no sabría decirte. Entiendo que las clínicas privadas también tienen, pero los hospitales entiendo que también tienen ese kit de recolección de los datos. Y la fiscalía, señores, la fiscalía, la unidad de violencia está preparada. De género, es también la unidad de abusos sexuales. Ahí también tienen los materiales para y las herramientas para poder recolectar esas pruebas. Yo incluso me hablaban de una ginecóloga forense. También, que están ahí esas unidades de la fiscalía. Que pueden documentar. Claro, claro, claro. Es importante que sea así porque ya es una especialista y que está legalmente como capacitada para hacer ese tipo de evaluaciones. La parte que tiene que ver con el acoso es más sutil, claro. Porque el acoso puede tener muchas expresiones que no necesariamente no se evidente. Traducen en evidencia. No, claro. Pero sí hay a veces mensajes por teléfono. Exactamente. Mensajes que no deben borrar. Exactamente. Ir documentando la medida de lo posible. Exactamente. Mensajes de teléfono, como tú dices, por el WhatsApp, los correos electrónicos también, cualquier mensaje que se haya mandado, porque ahora por las redes sociales tú puedes mandar mensajes también. Eso también son pruebas. Y hablarlo, señores. Aunque no se hagan denuncias, es importante, señores, hablar lo que está pasando para que otra persona te pueda primero servir de apoyo y cualquier situación que pase, que pues sean testigos de la situación que tú estabas por lo menos viviendo en ese momento. Sí, yo sé que en este caso, por ejemplo, mucha gente ya había hablado antes. Sí. Lo había dicho incluso en foros restringidos, en cierto modo público. Hay un problema con eso. Yo leía un tuit que puso alguien, dice... Yo no puedo decir lo que sé porque tiene consecuencias legales. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, un tercero, un profesional que dice, bueno, yo tengo estas denuncias, pero son denuncias que o la víctima no se atreve a ir a un tribunal, y entonces cómo tú, incluso desde la gestión de medios de comunicación, vas a hacer una denuncia en la cual tú no tienes un calidad, fin. Vamos a decir, que tú no Exacto, eres parte. Que tú no eres parte. Sí. Es no, un poco complicado. Sí, es un poco complicado. Si tú supieras que la única parte de la ley donde estamos obligados a denunciar cualquier tipo o sospecha de abuso es contra los menores de edad. Ahí es una obligación. Pero ya cuando son mayores de edad, es en realidad la víctima que debe hacer esa denuncia. Sin embargo, Edith, es bueno que sepan que cuando tú estás siendo testigo de que está ocurriendo un hecho, de que una mujer está siendo violentada, tú sí puedes llamar, por ejemplo, al 911. Exacto. Para denunciar, porque está es como un hecho infragante, como dicen. Está ocurriendo en ese momento. Bueno, pues vamos a...
agradecer a Dilia. Dilia, en este caso, uh-huh. Solo me resta preguntarte, uh-huh. ¿cómo hemos visto el testimonio de Milagros y probablemente surjan otros? Uh-huh. Porque en los chats de ahora están surgiendo, bueno, tú que estás, claro, sí. en los chats de abogados y demás. Sí. ¿Este tipo de delitos prescribe? Sí. Prescribe que todos los delitos, no hay nada que no prescribe, solamente los delitos de lesa humanidad son los que no prescriben. ¿Cuál es la prescripción? Bueno, pues dependiendo del crimen que se trate, es al cumplimiento, si por ejemplo es un abuso sexual contra un niño, por ejemplo, que es 5 o 10 años, dependiendo, cuando se cumplan esos 5 años de haber sido cometido el hecho, pues prescribe ese crimen. Prescribe. Sí. Bueno. Sí, si tú supieras que hay iniciativas, por ejemplo en Estados Unidos, para el tema de los abusos sexuales contra que menores, no para que no prescriban. Porque son menores de edad, claro. Igualmente pueden... Sí. pueden pero incluso en el caso de los adultos, el de las adultas o los adultos, sí, sí prescriben. Sí, sí prescriben, así es. Bueno, Dilia, pues muchísimas gracias, vamos a seguir gracias leyendo. A tú sabes a que ahora voy a conversar con las chicas de Oxfam, vamos a hablar de Excelente. Resetéate. Buenísimo. Resetéate, RD. Quédate para que lo veas y vamos sí. a ir a la pausa. Señor director, vámonos con las declaraciones de... Nos podemos ir con las declaraciones de Pablo Ross, alguna gente que se integra a esta hora de la mañana. Es lo primero que ha dicho él hoy cuando era conducido al juzgado donde el juez Alejandro Vargas va a conocerle medidas de coerción. El Ministerio Público está pidiendo para Ross prisión preventiva. Él ha dicho básicamente que está dispuesto a colaborar con la justicia. Fue arrestado ayer al salir de un programa de radio, precisamente aquí en esta planta. Veía a los oficiales cuando llegaban, se marchó acompañado de sus abogados. Hoy la fotografía de un Pablo Ross esposado ha circulado profusamente en redes sociales. Cooperando con la justicia, estamos bien, gracias a Jehová. Esperamos que ya en los próximos días todas las aguas vuelvan a su lugar. ¿Qué es cierto de esta acusación de Pablo? Nosotros estamos cooperando con la justicia. Bueno.